¿Cómo estás? Soy Rafael Ramírez, profesor de guitarra, egresado del Conservatorio Nacional de Música y también estudiante de término de la carrera de Licenciatura en Música, Mención en Educación. En este video te voy a mostrar todo el contenido del programa de admisión. Si eres un estudiante de guitarra que quiere ingresar al Conservatorio Nacional de Música de aquí de Santo Domingo, pues este video es para ti. Lo primero que debemos saber es que hay que tener conocimiento previo para entrar al conservatorio. No puedes entrar desde cero, porque el conservatorio no es una institución de música elemental, sino superior. Entonces, empecemos. Lo primero es que hay que saber leer música en el instrumento. Entonces, en parte del examen es ponerte una lección a primera vista, en clave de sol, obviamente, que la vas a leer por regular aquí en primera posición. Esto es si eres un estudiante de admisión que tienes entre 12 y 18 años. Porque si tienes más de los 18 años, entonces te corresponde el examen de nivel, que es un poquitito más complejo. Bien. Entonces, lo primero que hay que saber, ya le mencioné, que era leer en el instrumento. ¿Escuchan? Ahí está la perrita que también quiere hablar. Ok. Lectura musical en el instrumento. Ya esa parte la expliqué en clave de sol. Vamos a las escalas. Primero hay que tocar la escala cromática.